tenemos otras dos carreras más aquí en la Funny Ranker, organizado por RRS. Bueno, pues nada, pues en esta semana hemos cogido el combo del GT4 y el circuito es Road America. Es un arranque que hay en ahora mismo en el calendario, en los horarios de Reino, ¿vale? Está ahí. Me parece que es AM, Amateur, que te pide 75 de reputación, igual que nosotros siempre pedimos 75 de reputación para todas las carreras que tenemos. Y bueno, pues nada, pues igual que la semana pasada, dos mangas de 20 minutos con la segunda de parrilla inversa. Se anima por aquí. Mira por aquí, J. Rodri. Gracias por seguirnos, la verdad es que se agradece. A ver, esperamos que tengamos buenas carreras. Voy a poner el directo también aquí. Y así ya puedo ver. Bueno, pues la semana pasada tuvimos 24 pilotos, creo, 25 pilotos. Esta semana esperemos que también estemos, pues, unos 20 pilotos, más de 20. El circuito es una pasada, este circuito sí es un poco más ancho que la semana pasada, que fue Dubai. Y aquí en North America, yo creo que sí hay bastante anchura para mantener tanta incidencia. La verdad es que hubo algún incidente de más la semana pasada, pero bueno, pasate carrera, seguro los chicos han puesto las pilas. Y creo que tenemos por aquí a Enrique Justa, que la semana pasada no nos ocurrió. A ver cómo se lo pasa esta semana y esperemos que tenga buena carrera. Bueno, pues el pop que estamos usando es el mismo que está usando el Raycook, ¿vale? Todos los coches van tal cual, excepto el Lotus Evora, que si tiene 15 kilos de lastre y 98% de potencia. Bueno, yo voy a salir a rodar. Voy a salir a rodar para ajustar sobre todo las presiones de los neumáticos. Y bueno, a ver quién se va sumando por aquí al canal de voz. Venga, vamos a salir detrás de Enrique Justa, que parece que ya tenía buen ritmo. Ahora que está en amanecer, por eso la sombra, por eso hay tanta sombra y tan inclinado el sol. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con el BMW. Bueno, recordad, la categoría de GT4 está el BMW, el Audi, el Lotus, el Mercedes. Se me olvida ningún más. Mercedes lo metieron en el último. Audi y BMW si tienen la licencia Reino. Cada categoría que tiene Reino si tiene. Siempre está el Audi y el BMW. De hecho, yo el BMW es de los coches que más me cojo, da igual la categoría. Pero es la marca que más suelo elegir. Bueno, sí, algunos de los chicos que vayan a correr hoy, chicos, hombres, mujeres.
como queráis llamarlo, van a que de los que van a correr hoy, ya saben que estamos en el canal de voz. Quien quiera animarse aquí a compartir su experiencia, pues aquí estamos. Luego en carrera sí que es verdad que pedimos. Bueno, yo normalmente me muteo. Necesito para el mute. Y no hablo si no es nada importante. Pero sí que es verdad que antes de carrera, en entrenamiento, en warm-up, en minutos previos de antes de la carrera, pues se puede comentar lo que quiera. Y después de carrera, pues ya ves, pues siempre nos mola compartir la experiencia que hayamos tenido. Bueno, vamos a ver el Lotus S. Y otro ahorita va con el Lotus. A ver si el Lotus sin tener toda la potencia al 100% y con un poco de lastre también de peso, a ver si sigue siendo tan rápido o ya se empareja con el resto. Yo creo que me parece mucho bop para el Lotus. Pero no sé, se ve que iba demasiado bien. Bien necesario. Creo que voy a hacer un tiempo, un 2.18 más o menos. 2.18 y medio está bastante bien. Raúl Racoyote ya está también ahí, casi en 2.18. En primera curva no sé si es mejor, en tercera o en cuarta. Faltan 37 minutos para la sesión de quali a las 10. Recordar que todos los miércoles a las 10 la quali en la Fanny Ranker. De momento ya estamos 9 pilotos por aquí intentando mejorar el tiempo y practicar todo lo posible para que cuando llegue la carrera estemos listos. Vamos casi todos con el BMW, ¿eh? El BMW parece que va bastante bien. Pues Hola. Nada super mal, mentira.
puedes hablar con el fabricante y que te dé alguna solución o algo? No sé, no he intentado nada de eso todavía. Va fatal, tío, no puedo, no puedo. No puedo, tío.
Oh, ahí está. Diego Troitas ha hecho 2.18, 4. Eso ya es bastante difícil de acercarse al 2.18 bajo. Yo he hecho 2.18 y medio, 2.18. Y en 19 está Raúl Rayote, 19.1, Jesli 19.3, Enrique Yusta 19.6, Oscar Luján 19.9, Jorge Hernández 2.20.0, pero seguramente ese tiempo lo mejorará ya que últimamente está teniendo carreras muy buenas. José Luis Gamero también, yo creo que ese 2.22 que lo va a mejorar. Ezequiel terminando no ha marcado tiempo, Kevin Sánchez y Pedro no puedo. Bueno, pues vamos a estar casi todos en 19. Que estos 18 que hemos marcado nosotros en carrera no creo que podamos hacerlo. Hoy Roberto Gil me parece que no podía correr. Me dijo que no iba a estar en su casa y Rubén Reiter no sé si podrá correr hoy también, porque se estaba preparando lo de Daytona y Racing. Y además también me ha dicho que madrugaba mañana y iba a estar bien. Bueno, en serio, sin correrá también, David Jariño no sé si correrá hoy. David Blanco, no sé, tampoco. Uri tampoco, los chicos de Split Room y Mazazo, no sé si. Sí, pasa. Tomeno, el otro día también le salió una carrera, hizo buena carrera. Vamos a poner lo de la inscripción que sea a la semana que haya que inscribirse para la carrera de la semana y así sí sabremos con certeza los pilotos que van a correr. Para recordaros también que el campeonato barra eventos, la Fanny Ranker son 12 carreras, 12 semanas. Y la clasificación general, bueno, a través de tenéis toda la información, los resultados del entrenamiento, los resultados de cada carrera y todo eso. Luego la clasificación general cogeremos los 6 mejores resultados de cada piloto y los sumaremos, lo cual va a ser muy interesante luego la clasificación general. Voy a dar el caso de que haya pilotos con mucho. Mira, Diego ya ha bajado al 2.18.3. Ezequiel va con el Audi y de momento no ha marcado tiempo. Y la gente todavía está mejorando tiempo, ahí tenemos
a Jessly, que ya está en 2.18.9 también, con el Porsche. Mira, José Luis Gamero se ha pasado al BMW, al Mercedes, antes estaba entrenando con el BMW y ahora está entrenando con el Mercedes. Ezequiel Serminando lleva el Audi, Kevin lleva el Mercedes. Va a haber ahí diferentes marcas en la parte de arriba, esperemos que estemos ahí. Sí, yo me pensaba que iba a dominar los BMW. Bueno, los BMW, hay 5 BMW, pero también hay 3 Mercedes, 2 Porsche, dos Audis, Porsche, un Lotus. Y el Lotus y el Porsche no es que vaya mal, porque Jessly ha marcado un 2.18 y con el Porsche, y Diego Troitas con el Lotus ha marcado un 2.18. No, es que no. ¿Qué tiempo nos muestra Ezequiel terminando? Nada, pues no está marcando tiempo. Está teniendo una buena vuelta Ezequiel. Sánchez también va a ir fuerte. La semana pasada estuvo yendo bastante bien y mira, Jorge Hernández de zona de carrera. De zona de carrera son los apoyos de Jorge Hernández y Rob Rob. No sé si me. Bueno, ahí está mejorando el primer sector. Tiempo suyo, Jorge Hernández, por detrás también viene Ramón Sánchez, yo creo que en tiempos buenos. Y Ezequiel terminando que no llega a marcar tiempo, todavía no ha marcado tiempo. Mira, Diego Troita, el mejor sector, el primer mejor sector. Venga, sí, vamos a un cigarrito y nos ponemos a rodar. Estoy viendo que Diego Troita va demasiado fuerte. Pazo que viene haciendo Diego, Cuidado que es capaz de bajar al 2.17. Que viene mejorando 2 décimas.
encima, wow, ahí la cagaba en la última curva. Wow. Pues bueno, en clase seguramente se verá algún 2.17. Esperemos que Kevin Sánchez no ande muy rápido, Ezequiel tampoco y a Diego no le salga la mejor vuelta de él. Mira, Pedro Pajuelo es de zona de carrera. También es compañero de Raúl Racoyote, Jorge Hernández y Rob Pro. Que llevan mucho tiempo ya corriendo con nosotros. Son buenos pilotos, están avanzando muchísimo. Raúl Racoyote, yo creo que esto avanza increíble. Y a Jorge Hernández también. Y se podría decir que estamos ahí. Bueno, nos encontramos cada carrera y disfrutamos de las batallas que tenemos. Yo personalmente con Raúl Racoyote me he dicho de darle hostia en el culo, de besita en el culo, como quiera llamarlo. Pero bueno, tengo que reconocer que me lo paso bien. Él dirá, pues no, yo no. Mira, Ramón Sánchez, a ver qué tiempo está marcando. Bueno, todavía no ha marcado ningún tiempo, va a marcar un buen tiempo. Voy a poner ahí el 18 segundos. Kevin Sánchez tampoco. Son los tres pilotos que faltan por marcar tiempo. Ezequiel terminando, Kevin Sánchez y Ramón Sánchez. Buena carrera que tuvimos. ¿Cuándo fue? Los Mazda, creo. Los viernes. Estamos en Split Run con los Mazda. Y tuvimos muy buena carrera ahí. Kevin Sánchez, Ramón Sánchez. Ahí ha trompeado Pedro Pajuelo y ahora a ver si Ezequiel terminando en esta. No, ¿no sigue marcando un tiempo o qué pasa? Mira, Ramón Sánchez ha marcado un 2.21. Bueno, no le ha salido una vuelta todavía muy buena. Va a ser salir a rodar.
Buenas tardes. Mira, ¿cómo me apunto a las Fanny? Nos pregunta con el Twitch. Pues tienes por aquí la información de la página web de Railroom Spain. Y ahí tienes también el Discord. Es simplemente pasarte por el Discord y darle añadir reacción al mensaje de las reglas, de que te lo han leído y todo eso. Y nada, ya puedes participar, ¿vale? Te saldrá ahí un canal con La Paz. Y ya sabes que todos los miércoles a las 10 tenemos la quali de. A las 9 abrimos server y a las 10 tenemos la quali. Los chicos en el chat van eligiendo también cada semana las ranques que les gustan. La correo, una carrerita y bueno, esa es la idea. La verdad es que no había visto el mensaje, no sé, pero bueno, por los resultados de entrenamiento de la sesión de práctica, ahí está. 2.18, al final hemos bajado hasta Jesli. Hemos bajado bastante pilotos, 5 pilotos.
clase, ya estamos saliendo todos de boxes y ya tenemos por aquí un trenecito para un Coyote con Fernando. Thank you.
Thank you.
ver si se queda. A ver si mejora alguien, pero yo creo que está difícil la cosa. En 18 estamos rodando 5 pilotos y en 19 casi todos los demás. Bueno, no está mal. 15 pilotos y muy apretada la cosa. Recordad que la... los que se queden entre los 10 primeros se alternarán las posiciones para la segunda ronda, para la salida de la segunda ronda. Bueno, pequeño warm up de 3 minutitos, yo voy a aprovechar para mear y ahora le damos fuerte. Ramón Cardenal dice: buenas esa Ares, ya que no puedo correr os veo mientras te... Discos, ya lo había puesto que no podía, no le daba tiempo a llegar. Y por aquí, pues nada, que dice que no ve y disfrutar de la carrera. Yo voy a calcular el... son 20 minutos. Va, me pide. Para 20 minutos me pide 35,5. 35,5 metros. Y para 21 minutos me pide 39,4. O sea, voy a poner 40 metros. Lo malo que soy. Fíjate, sí. Bueno, pues nada, pues a todos los que estáis viendo y participáis aquí en las carreras de la Fanny Ranked, mucha cautela en la primera vuelta de cada carrera, ¿vale? Siempre con tráfico es más, hay menos hueco, hay más posibilidad de incidentes y entonces hay que tomárselo con calma, que aquí no hay ni premios ni... y esto es para pasarlo bien. Y la semana pasada la verdad es que hubo algún incidente que se podría haber evitado, creo yo. Pero bueno, siempre pasan las carreras algún incidente y lo bueno es pues atenerse a una serie de normas y bueno, intentar hacerlo lo más limpio posible en pista. El uso de radar, respetar la trazada del otro cuando está en paralelo y todo el tema. Bueno, pues suerte a todos y venga, carrera 1, 20 minutitos y luego pequeño warm-up y carrera 2 de otros 20 minutos con parrilla inversa de los 10 primeros, ¿vale? Bueno, vamos. All right.
carreras, yo me parece que ha habido una buena salida. Creo que no ha habido un accidente, no sé cómo se lo ha visto en la retransmisión. Pero ha sido una carrera. Una batalla increíble con Ezequiel terminando. Lo he conseguido adelantar, pero luego él venía más fuerte que yo para adelantarme también, para ganarme la risa. Bueno, Carrero, por detrás también he visto ahí alguna batalla, había gente que iba bastante pegada. Bueno, pues ahora la carrera 2. Bueno, primero un warm-up de 3 minutos. La carrera 2, también empezaré. Yo saldré décimo, Diego Troitas el. O sea, sí, el noveno Diego Troitas. Enrique Justa creo que ha llegado el tercero, ¿no? Pues saldrá el octavo. Y el séptimo saldrá Ezequiel Terminando. Bueno, es lo que siempre pasa, que entre manga y manga se sale del servidor, no sé por qué. A ningún piloto le echa del servidor, solamente a ver qué pasa. Vaya hombre, esa no la pasa. Ah, mira, está entrando, ¿no? Ponía la contraseña. Bueno, ahora esperamos que cargue bien las texturas y todo eso. Bueno, a mí me ha sobrado, a ver, 4 litros. Podría quitar 3. Supone que ahora voy a tener más tráfico, vamos a tener más tráfico y pillaré más recursos. Vale, me parece.
Empieza la segunda carrera. Vea, 37 litros, yo creo que llegó bastante bien. Y nada, madre mía, el décimo. Uf. Mira, Ramón Sánchez sale el primero, Jorge Hernández el segundo, Raúl Racoyote tercero, Kevin Sánchez el cuarto, José Luis Gamero el quinto, madre mía, Jelly el sexto. O sea, si y detrás tengo a Oscar Luján y igual voy para atrás, ¿sabes? Bueno, venga, que sea una buena carrera. Suerte a todos los que están en contra.
carrera. La verdad es que ha habido batallas por ahí. En un carrera. Espero que no haya habido mucho. Y nada, ahí están los resultados. Pues vamos a ir cortando la transmisión. Ahí se quedan los resultados. Al final ha ganado Ramón Sánchez y Raúl Recollete segundo. Sí. Bueno, venga, gente, hasta luego.